Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle seguimiento a una situación que se registró en Petén, en el aeropuerto Mundo Maya, en Petén. Se ha dado a conocer al respecto de un accidente aéreo que se registra en este lugar, María René. Derivado, parece, de los fuertes vientos y demás, se desploma una avioneta, pero que sea Mabel Saucedo quien nos amplíe esta información. Adelante, Mabel. Se registró en el interior del aeropuerto Mundo Maya Flores Petén, en donde, según indican las personas, fue en un minuto aproximadamente que se registró una fuerte tormenta y un viento bastante fuerte, lo cual produjo que una aeronave prácticamente quedara volcada. Esa se encontraba en una de las rampas, en una esquina del aeropuerto, cuando sucedió este inusual hecho en aproximadamente un minuto. Se trata del avión tipo GA8 de matrícula V3HHB, que venía procedente de Belice hacia Mundo Maya en Flores Petén. En ese caso, afortunadamente, los tripulantes ya habían descendido de la aeronave y no se registra ninguna persona herida. Sin embargo, al momento de volcar la aeronave, se derramó combustible, por lo cual los bomberos del aeropuerto tuvieron que utilizar espuma para evitar que se diera algún tipo de incendio por este derrame de combustible que se da en este lugar. Sin embargo, luego de esta acción, ya se procederá a estabilizar nuevamente la aeronave en la posición normal. Sin embargo, pues es una situación bastante inusual que se vive, ya que a raíz de esto del fuerte viento y de la lluvia que se dio en aproximadamente un minuto, fue lo que produjo que se volcara prácticamente la avioneta del lugar en donde se encontraba prácticamente ya parqueada. Ante esta situación, pues ya se ha dado a conocer que ninguna situación pasó a mayor, sin embargo, únicamente lo inusual de este accidente en Mundo Maya Petén. Con esa información, regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Mabel, por esa información que nos trasladas. Vemos entonces las imágenes que también se nos comparte de este accidente aéreo y definitivamente la investigación se debe realizar para ver qué fue lo que pasó con esta avioneta. Impresionante, pero bueno, continuamos con más.